como la tierra, la lluvia y como el mar perdido. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Agradecerle a la CAF esta oportunidad de estar aquí en esta cumbre tan importante y llevar un mensaje de unidad, entender que la problemática de nuestra región, de Latinoamérica, solo se puede empezar a solucionar si nos unimos, unirnos políticamente, de unirnos los entes privados con los entes públicos para empezar a buscar soluciones. Es la única salida y compartimos con la CAF ese pensamiento porque es lo que tratamos de hacer en el territorio con nuestra fundación de Tras la Perla, la solución de problemas básicos de Santa Marta. Trabajamos en el delta del río Grande de la Magdalena, el río más grande de Colombia, es territorio cumbiero. La música me enseñó a entender ese territorio. Allí trabajamos con los pueblos anfibios y estamos buscando la posibilidad de mejorar todo el saneamiento básico con las políticas del banco. Trabajamos en el barrio Pescaíto, el barrio donde nació el Pibe Valderrama, la familia de Falcao, un barrio de mucha cultura y de mucho deporte, pero que dejamos en el olvido, no le dimos infraestructura suficiente para mejorar la calidad de vida de todos ellos. Son muchos niños, muchos talentos en el deporte y estamos trabajando ahí llevando educación, saneamiento básico y desarrollo local con identidad.